Hola, ¿qué tal, Mancha Queso? Bienvenidos a Workers and Resources Soviet Republic. Este es el episodio 232 del desafío 100.000. Estos son los buses que mandé al final del episodio anterior. Y andan medio lenteja. A ver, bajemos el volumen a la música. Bueno, ahí aceleraron y desaceleraron. Me di cuenta que andaban relento, entonces le voy a quitar el espaciamiento de línea porque tienen un viaje bien largo que hacer y necesito que lo hagan lo más rápido posible. Así es que, porque de aquí tienen que seguir este camino para acá, pasar por el túnel, seguir para allá todo el camino y tienen que llegar aquí. Chuta. Ya, entonces... Ya, eso es una cosa que tengo que hacer en este episodio. Lo otro que tengo que hacer en este episodio es completar la red eléctrica, porque en este momento estoy importando electricidad con dólares acá. También estoy importando mercancías con dólares aquí arriba y materiales. Entonces necesito enfocarme en tratar de arreglar esa parte de la red, así que por este lado tengo que terminar de electrificar todo esto, así que quiero ver si esta oficina de acá está funcionando. Bueno, tiene marcado para trabajar para ese lado y la verdad es que necesito que vengan a trabajar. Para este lado parece que ya está todo eléctrico. Sí, electrificó hasta el borde. Ya, entonces ahí estamos bien, al otro lado no. Así que yo creo que voy a tener que poner cambios de lado para ayudarlo, para que no sea tan... no se enrede tanto. Ya, así que hagamos eso bien rápido. Voy a poner, mover los semáforos para atrás. Y le voy a poner un cambio de lado aquí. Máxima prioridad. Yeah, y voy a poner un cambio al lado. La verdad es que acá debería colocar algo entre medio, pero bueno, acá estamos medio liquidados, así que voy a poner un cambio al lado aquí. También prioridad alta. Ya, supuestamente acá debería haber un cambio lado también. Ahí parece que acá no hay semáforo, ¿sí? Sí, sí hay semáforo, ya. Bueno, ahí puse un cambio lado también. Y por acá, conectando este de acá. Ah, bueno, acá me puse a demoler el cambio lado, o sea, estoy haciendo lo opuesto de lo que debería hacer. Chuta. Oh dear, oh dear, oh dear. Y ahora no puede terminar de demoler porque, bueno, ahí viene electrificando el tren. Ya, entonces, acá tengo un solo constructor de vía. Y no tengo conectado, creo que no puedo llegar para hasta acá. ¿Puedo llegar? Bueno, acá... Acá me está pidiendo electricidad, así es que posiblemente si le doy prioridad a este pedacito, voy a poder... No, parece que estoy conectado para ese lado del mapa, así que voy a poder asignar, para tratar de acelerar un poco acá, posiblemente puedo asignar oficina de distribución. Pero lo que quiero ver es que esté todo electrificado para allá. Ya. Parece que... Bueno, hasta aquí nomás llegamos. No. ¡Shut up! Ya, hay una... Estas no están asignadas para nadie.
Yo voy a tener que asignársela a la oficina de acá para que venga a trabajar en esa. Bien, entonces necesito que alguien venga a terminar estos segmentos. Y la verdad es que tiene que hacer esos dos y después hacer el resto porque no tengo cómo pasar. Me equivoqué. Chuta. Necesito empezar a mover carga y necesito mover colocar lugares de distribución. Entonces empecemos por este lado. Entonces a este lado ya tengo toda esta área de aquí y a todo esto acá no he puesto bomberos, creo. No sé si hay cobertura de bomberos. Claro, puse cobertura de bomberos al otro lado, pero con todos los problemas que he tenido. Este bombero llega justo hasta aquí. Entonces, de aquí para el norte no hay cobertura. Así que tengo que poner un departamento de bomberos. Y yo creo que puedo usar que tengo un paradero acá que eventualmente van a llegar trabajadores. Así que voy a plantar un bombero justo aquí. Para que ayuden todo este sector. Entonces un departamento de bomberos de esto. A este le podría colocar un helipuerto. Y a este que me notifique cuando esté listo. Acá por fin terminamos de moler este bypass. Al carajo. Esto acá está en construcción, me va a notificar cuando esté listo, pero no tiene conexión ferroviaria todavía. OCF Lago 3 grados viene a construir, ahí viene. No. Ese no es. Ya este no sé qué diablo está haciendo ahí. ¿Por qué se metió por ahí? Le faltará. Ah, viene a construir este pedacito de acá. Aparentemente. Claro. Chuta. No va a terminar nunca, sí. Bueno, acá estamos electrificados. Por este lado estamos bien con la electrificación. Ahora, lo otro que acá me falta también una. Posiblemente una constructora de vía. Porque esta llega hasta aquí y la otra yo sé que llega justo hasta acá, la del otro lado. Entonces, en esta área no hay nadie, no hay cobertura de construcción de rieles. Así que voy a tener que poner una oficina de construcción ferroviaria por acá. Aprovechando que tengo gente ahora, sería un buen uso de estos trabajadores antes de abrir esta estación. El problema es dónde la pongo. Bueno, acá puedo sacar gravilla. Y lo otro es que acá no he puesto agua. Bueno, concentrémonos en lo más importante. Entonces, lo que quiero hacer es algo como esto de acá. Se podría decir quiero crear un diseño y esto lo quiero poner por lo menos en unos tres lados del mapa. Entonces, ¿sabes qué tanta alerta hay? Ah, terminé la demolición acá, importante. Oye, estoy saltando para todos lados, no estoy haciendo nada. Error. Ya, coloquemos este güey de aquí. Y esto es para conectar la red eléctrica. Pinche autosave. Now you're out. Ya, y le voy a poner oficina de construcción número 9, la de helicóptero, que venga a ayudar acá. Ok, ¿dónde estaba? Estaba por acá. Tengo que tratar de concentrarme para poder terminar la cuestión porque me la llevo saltando por todos lados y no avanzo nada. Error. Stupid idiot. Entonces, si copio esto. Así tal cual.
Entonces, para este lado del mapa, me conviene colocar uno por aquí, otro por acá, que está más o menos al centro, y tal vez uno por acá, porque ahí no, en este momento no, las únicas provisiones están a este lado del mapa, y el resto lo estoy todo importando con dólares, lo que está, se va a convertir en un problema porque los dólares están bajando. Chuta. Ya, entonces, primero vamos a colocar un centro de distribución por aquí. Ya, y acá puedo usar, puedo aprovechar que tengo esta infraestructura y colocar algo aquí mismo. De hecho, podría reventar ese lago y ponerlo aquí mismo. Claro, esa es una opción. Y la verdad es que me gusta esa idea. Necesito dejar espacio que entre un tren completo nomás. Hasta tiene un poco de electricidad ahí. Así es que ya, el problema es la conexión del camino. Sabes que me gustó. Buena idea. Buena. A ver cuánta capacidad. Ah, tengo una pila de bulldozer acá para aplanar, así que estamos bien. Esto lo puedo hacer más o menos rápido. Bien, entonces todo esto está como a nivel del lago. Entonces tapamos el lago bien rápido acá. La verdad es que esto quedó muy bajo acá. Así es que voy a aprovechar este camino. Así que vamos a aplanar eso ahí. Ya, entonces acá dejé un centro de distribución, 160 metros. Dejémosle justo espacio para meter un bloque acá. Eso significa que vamos a bajar por aquí. Ahí. Necesito quitar ese nodo y ahora le mando a guardar. Ahí. Fascinating. Otro ahí. Ahí, ahí. Este al carajo, eh. Voy a poner un par de semáforos aquí simplemente para asegurarme. Ok, entonces en este espacio de acá, en el fondo lo que quiero hacer es estirar este camino para allá. Y de hecho lo podría. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Entonces. Quiero llegar a ese nivel desde acá. Ah, no hay que hacer nada. Ya. Está relativamente parejo. Ya, entonces lo que quiero hacer acá es colocar estos almacenes. Así que vamos de nuevo ahí abajo para copiar el diseño. Yo creo que voy a tener que. No voy a usar el diseño exactamente igual. Pero lo que quiero hacer es esto doble. Quiero colocar almacenes aquí y distribución de petróleo al otro lado. Y quiero todo compacto en un bloque de edificios que puedo clonar en los otros dos lugares sin tener que hacer mucho cambio. Así que copiemos eso. Lo voy a mover para acá. Pinche noche, no veo nada. Error.
Damn it. Ya, entonces este lo podría conectar justo ahí. Incluso si quiero ser un poco más cara dura, lo podría poner así. Porque en realidad lo que más me interesa es que el almacén esté a esa altura, que es ese de ahí. Ahora, posiblemente puedo hacer todo esto un poco más compacto. Entonces lo voy a pegar acá primero, para hacerme una idea de las dimensiones que necesito en el fondo, los edificios que tengo que poner. Y voy a desactivar que los construya, porque ahora tengo helicópteros. Entonces los helicópteros. A todo esto me acaba de acordar de algo. Por acá yo puse una mina de carbón. No, por acá fue. Y la está construyendo. Error. Esta no la quiero poner acá. Me pasé, po. O sea, no la quiero poner exactamente ahí. Posiblemente la quiero orientar para un lado. Pero como ya la empezó a construir, yo creo que no pierdo nada en dejarla ahí nomás. Total, mercancía tengo de sobra. Me acaba de acordar de eso. Estaba viendo el episodio anterior y miraba y estaba. Y dije, desactivé esa cuestión. No. Oh, no. No, 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 no. Se me olvidó. Ya. Ok, entonces queremos usar este. La verdad es que es como medio extraño tener la conexión esta de acá y no tener una entrada a este lado, pero bueno, es una decisión que yo hice muy temprano en el juego, que no voy a usar más las conexiones, los edificios que tienen conexión ferroviaria por los dos lados, no los voy a conectar por los dos lados, porque siempre termina causando más problemas que solucionándolos. A pesar de que han hecho hartas mejoras al manejo de tráfico del juego, prefiero no complicarme. Ya, entonces tengo este camino acá que puede bajar hasta por ahí. Ya, y tengo estos dos edificios. Entonces tengo el edificio de ese es el de carne, el freezer de carne, que parece que está orientado de esa manera, sí. Y entonces si pongo este güey acá, la verdad es que estoy tentado en poner el juego en pausa, porque si no este lo va a venir a construir y no quiero que lo construya todavía, porque no estoy seguro si voy a construir esto así, pero bueno. Ya, necesito la estación de tren. No la estación de tren. Necesito una estación de carga. Esta de acá. Para ese lado. Entonces, más o menos por ahí, yo creo. Oye, se me lagueó feo el juego por algún motivo. No. I have spoken. Se me laguea el juego cuando trato de poner esa cuestión. It is time. Parece que estoy al límite. Chuta. I do not believe what I've just seen. No me responde el click. Y entonces ese está ahí, pinche autosave. ¿Tendré algún problema acá? ¿Qué diablo? La verdad es que, bueno, pasé los 71.600 residentes. Chuta. ¡Run!
Ok, ya lo otro que tengo que hacer acá es poner un almacén. Este de acá creo que había puesto para este tipo de cuestiones. Y también se me laguea completo cuando lo trato de poner. ¿Qué diablo? Es como si tuviera mucha construcción pendiente. Pero bueno. Ya, este lo tengo que enchufar ahí. Y ahora tengo que poner la estación. Yeah. Y este también se está... Ah, qué diablo. Error. Todo esto... Ya. Yeah. Este lo voy a colocar... Ahí. This is the way. Ya. Ahora sí. Entonces, estación de tren. Y posiblemente puedo ocupar la estación de tren más larga. Sería tal vez un poco más cómodo. O usar la de 4. La verdad es que esta me gusta más porque tiene una conexión por el lado ahí. Entonces tengo que conectar ese... Más o menos por ahí. Y que el otro entre nomás. Pero no quiero ocupar tanto espacio. Y este de acá. Ya, el problema de este es que no me deja mucho... La verdad es que no odio usar este de acá. De hecho, claro, puedo conectar ahí. Entonces lo puedo colocar bien cerca. Desactivo todo. No quiero construir todavía. Yeah. Esto de acá para el carajo. Ya no lo necesito. Entonces, esta conexión ferroviaria tiene que ir para allá. Y aquí la pregunta es si a lo mejor coloco todo esto alineado en esa dirección. La verdad es que... No me voy a complicar la vida. Entonces, tenemos esta conexión ahí. Y yo creo que esto lo voy a construir ahí nomás. Entonces, este puede ir ahí. Y este... una pequeña conexión que me revienta todo. Error. Wow, that's messed up. Par carajo. No! Lo voy a poner acá para el lado. Yeah. Entonces lo voy a invertir.
Ya, entonces este puede ir ahí. Tengo que colocar el almacén de carne a un lado, con el camino para ese lado y apuntando para abajo. El otro almacén a este lado. Y la verdad es que no tiene por qué terminar el camino ahí. Incluso lo puedo tirar de lado mejor, porque ocupa un poco más de espacio, pero me da un poco más de flexibilidad. Así es que entonces este almacén lo puedo tirar en esa dirección, con el camino para este lado. Ahí. La Kalila. LOL. Y usemos la estación ancha. El único problema de este es cómo diablos le. ¿Cómo diablos conecto el camino acá? Ya, pero eso es un poco más aceptable. Entonces esto lo voy a poner ahí. Que lo vengan a construir. Vi un aviso de algo que se está incendiando, o sea, algo completado. Ya, construcción terminada, carbón 5. Buena. Esto es el fenómeno, golazo. Golazo del fenómeno, golazo del fenómeno. Ya, entonces este solo cemento y que le traigan cemento a esta oficina. Por ahora lo voy a importar. Y se me están acabando los dólares. Entonces voy a pedir un poco de dólares prestados para no quedarme sin dólares. Porque esto después lo tengo que. Ay, y tengo un préstamo en dólares. Chuta. Get down. Nunca pagué el préstamo en dólares. Me pasé, po. Me pasé, po. Ya, entonces cuando llegue cemento acá, voy a poder empezar a usar esta planta de acá para producir cemento. De hecho, no tengo nada más que construir acá aparte de esta estación para traer los materiales. Así es que lo que voy a hacer es, le voy a decir que de ahora en adelante, ya está configurado, que esta es la planta de cemento, parece. Entonces copiemos ahí y a esta oficina acá también. Entonces en este momento estas van a estar limitadas hasta que llegue el cemento ahí. Pero debería empezar a llegar el cemento y ya tengo una conexión ferroviaria acá, así que podría traer cemento por tren una vez que esto esté todo co conectado. Ya, necesito que construya este de acá. Chuta. Oh dear, oh dear, oh dear. ¿Dónde está la construcción ferroviaria? El otro lado ya está listo. Ya, entonces parece que la oficina de este lado se vino a construir casi todo. Le voy a marcar que construye esos dos y con eso debería tener electrificado hasta acá. Y puedo mandar un tren para este lado. Entonces, acá seguramente tengo más gente ahora. Pinche autosave. It's no good. Ya, están llegando los trenes. Tengo los buses acá. Debería tener todos los buses circulando ahora. Eso es lo otro que quiero hacer. Los dos buses.
de esta línea hay, ahora deberían haber 6 buses. Entonces estos dos de acá los voy a sacar de la línea, y la forma en que los voy a sacar es que cuando termine su próximo viaje los voy a mandar a este almacén de acá, yo creo. A todo esto, este edificio nunca se reconstruyó. La verdad es que no necesito reconstruirlo. Este basurero está casi lleno. Así que algún día tengo que venir a lidiar con todo eso. Ya, entonces este lado está casi listo. Voy a pedir que me avise cuando termine esta estación. Así ya sé cuándo puedo venir a... Puedo mandar trenes para acá. Idealmente tengo que hacer también una oficina de distribución que le traiga para acá. Pero... volvamos para este lado. Entonces ya hice un lado de la infraestructura acá, y lo que tengo que hacer ahora es conectar la red ferroviaria. Así es que hagámoslo ahí nomás. Acá tiene que haber un cambio de lado. Okay. Bueno, esto de acá parece que mandó una maquinaria para empezar a construir. Así que ahí estamos ok. Para construir este de acá, voy a tener que tirar un, yo creo que un camino para allá. Y eso es lo otro que tengo que hacer acá. Tengo que hacer un una estación para distribuir combustible. La voy a poner aquí al lado. Entonces en el fondo lo que quiero hacer es, quiero tener un diseño donde copio esto y lo pego en todos lados. Bueno, esto no va a ser muy copiable. Entonces aquí vamos a hacer algo un poco diferente, porque hasta ahora yo estaba usando la estación de esta estación de acá. Voy a usar la estación grande. Entonces esa me debería permitir colocar los estanques un poco mejor. Entonces este, un estanque ahí, un estanque acá. Y ahora corto este camino y coloco este de acá, que es el original que estábamos usando ahí. Yeah. Y a este le doy que pavimente todo, conexión por arriba para este lado. Y conexión subterránea de ahí para allá y de ahí para allá. Listo. Absolutely magical. Que me avise cuando los estanques estén listos. Ah, está tratando de apagar la cuestión. Ya, entonces aquí es donde varía un poco la cosa. Así que cortemos acá. Así que acá vamos a pasar de largo y conectarnos con ese. Ahí.
No. Ahora, ¿cómo conecto esta cuestión al final? Va a ser diferente dependiendo del espacio que tengo. Acá tengo harto espacio, así que voy a usar todo el espacio que me da el terreno. ¿Y de aquí para acá entra un tren entero? Sí. Buena. Work completed. Bueno, este de acá, yo creo que lo tengo que pavimentar. Por si acaso. Ok, entonces este es el diseño del centro de distribución. Entonces dije que tengo que colocar uno por acá y otro por acá. Así es que voy a clonar este diseño y lo voy a pegar en los otros dos lados. Y bueno, y hay un helipuerto extra que no quiero, realmente no lo quiero clonar, pero no me queda otra. Me pasé, po. Y entonces acá al medio, me conviene colocarlo a este lado, yo creo. Porque ahí tengo la conexión ferroviaria. Y este helipuerto se puede ir para el carajo, así que lo puedo poner justo ahí. Bueno, ahí tengo que aplanar un poco el terreno, parece. Chuta. Ya lo voy a pegar ahí. A ver cuántas cosas alcanzó a copiar. Le copió la pura... No, soy un Transformer, pelotudo. ¿Dejé tubería instalada o no? Ya, entonces voy a tener que aplanar acá nomás. Ya, necesito espacio hasta por ahí más o menos. Ok, intento de clonado número 2. Ahí. Oh, me faltó un pelito. Error. Me quebré una gamba. Y no clonar los caminos al desgraciado. Bueno, puedo poner la estación aquí, así que eso no es problema. Ya, le voy a marcar todo para que no lo construya. Pues no quiero que vengan helicópteros furtivos a construir acá. La verdad es que el problema es que después no voy a poder clonar este porque me va a estorbar de nuevo. Chuta. I see dead people. Entonces la estación va a ir ahí. Y este camino tiene que ir por acá abajo. Más o menos a esa altura. Y ahí se conecta con ese. Pinche autosave. Stupid idiot. Ok. Vamos.
Let's go, let's go, let's go. Ahí, ahí. Ese ahí, ese. No manches. No. Ahí. Un cafecito. Ya, entonces los caminos los van a venir a construir. Conexión de aquí para acá, de aquí para acá. Este de acá le tengo que poner los tubos. Así que uno para ti y uno para ti. Subterráneo. Ahí. Yo creo que puedo activar todo esto. Me va a costar una pila de dinero, pero bueno. Ya, la estación que estaba poniendo acá. Entonces me puse a poner esta de acá. Ahí. Y aquí no sé cómo voy a hacer esto. ¿Alcanza? Sí. Ah, salva. Ya. Entonces. Nope. Say what? One more goddamn time. Este ahí y ahí. Ok. Ahí está todo conectado. Así que activemos esto. Que todo se construya. Incluyendo la conexión ferroviaria. La conexión ferroviaria va a salir de aquí, va a empalmar con esta y se va a conectar para acá. Así es que... Ahí. Ok. Bueno, esto lo puedo demoler. Y acá tengo el semáforo, ¿no? Ya, yeah. Entonces de ahí para allá, yo creo que tengo 260 de sobra, así que de aquí. Ya, yeah, ahí está el límite, así que estoy de sobra con el límite. Entonces conectemos este empalme acá. Y esto todo acá es eléctrico, o debería ser. Lo voy a dejar así por mientras para que lo vengan a empalmar. Y después lo electrifico. Ya, esta línea de acá la voy a enchufar acá, yo creo. Así que... Bueno, este me quedó... Me equivoqué. You're killing me here. De aquí a acá parece que entra justo un tren entero. Si estas estaciones son de como 160 largo. De aquí para acá. 156, o sea, casi entra un tren entero. Entonces le puedo colocar un par de...
de semáforos aquí. Y le hago un empalme desde ahí. O sea, aquí para abajo. No. Shut up. No hay espacio. Ah, tengo que ir en diagonal nomás. Ya, entonces este tiene que ir así. No tan pegado. Ya, a esa altura. Entonces estos semáforos para el carajo. Y le saco la conexión de ahí. Ahí. Entonces después del cambio de lado, eligen por dónde se vienen. Ahí. Listo. Oh my god. Oh! Shut it down. Let's go. Ya, entonces yo creo que me avise cuando venga a construir ese pedacito de aquí abajo. No sé si esto va a estar en rango, pero bueno. Ya, entonces ese va a estar ahí en construcción. Y como dije, también me convendría poner uno por acá cerca de esta ciudad. Lo voy a poner por ahí, yo creo. Porque este en el fondo va a ayudar a suplir esa área también. Hasta que construya. Hasta que construya el otro. Así que clonemos este güey. De aquí. Creo que puedo clonar justo. No. Voy a clonar de ahí para allá. A ver si puedo colocar otro grupo de edificios. Bueno, esta ciudad no tiene abastecimiento. Así que me convendría poner algo por aquí. Pero para acá yo creo que es donde voy a poner más infraestructura. Así que yo creo que puedo colocar algo. Mira, justo ahí me acepta todos los edificios. Wow. She blinded me with science. Metió casi todo. Ya, pongámosle la pausa ahí. Voy a cortar la conexión ferroviaria. Y los caminos yo creo que los puedo hacer ligeramente diferente. Entonces este lo puedo conectar directo ahí. Ahí. Y este de acá. Ahí. Ya voy a dejar que construya los caminos. Y bueno, la conexión ferroviaria acá no quiero hacer algo todavía, pero en realidad no me queda otra. Estoy liquidado. Game over. Claro, el problema acá es que si me pongo a construir, voy a interrumpir. Entonces puedo dejar diseñado, pero voy a tener que aguantarme antes de construirlo. Y entonces voy a aprovechar este semáforo ahí. Vamos a salir así más o menos. Pinche autosave. Denied.
No está precisamente paralelo. No. No, God. Yeah. Ahí. Ya, entonces tengo que conectar ese para allá. La verdad es que conectar este directo para allá habría sido mejor. Sí, porque hay mucho cambio de nivel acá. Ya. Cambio de planes. Para el carajo. Entonces vamos a hacer algo así más o menos. Y ahora empalmo desde aquí con este de acá. Ojalá que sea razonable. Mira, me muestra el ángulo. Se me olvida que ahora te muestra el ángulo esta cuestión. Hay tantas cosas que le agregaron a este juego para mejorar lo que le llaman la calidad de vida de los jugadores. Un montón de cosas que le han ido agregando que simplemente yo me acostumbré a jugar sin esa ventaja. Yeah, y estamos en 52 minutos, así que parece que vamos a llegar hasta por aquí nomás. Shoot up. Me tuve que operarme. No es chiste. Ya. Yeah. Entonces, esto está. Parece que me quedó medio. Error. Shut down. Claro, aquí tengo un problema. No lo puse bien. No. Bueno, ojalá que el cruce no me cause problema. Entonces, acá tengo que poner un cruce. Igual como hice en el otro. Y este tiene que colgarse para allá. Yeah. Y este sí que está en problema ahí. Hay demasiados cambios de nivel acá. Metámoslo ahí nomás. Ya parece que los acepta igual. Ok. Yeah. Ahí. Ahí. I hit a bell. Yeah. Se me está cagando los dólares de nuevo. Ya. Yeah. Esta oficina está lista. Ahora, este viejo está parado porque no tiene trabajadores, yo creo. Entonces necesito ver si. ¿Vienen buses para acá? Bueno, ese bus va vacío. Y no sé si. Claro, lo que pasa es que acá le quité el espaciamiento. Chuta. ¡Oh my God! Y ahí vienen los buses de nuevo. Ya, esta estación está lista y está conectada, pero no está conectada eléctrica. Así que tendría que usar trenes diésel. Pero lo que puedo hacer es usar la oficina de distribución que está por acá. Esta de acá. Le puedo decir que le empiece a traer materiales a esta
Así no necesito seguir trayendo materiales por la otra vía. Estoy clarito. Ya, quiero ver si logré hacer algo. Ya, ahí partieron varios trenes. Entonces, este va a buscar gravilla. Y este va a buscar... este partió a distrogrado, a buscar acero, madera, tablones y algo más. Pero ya tiene tablones, entonces en el fondo despachó un tren que ya tenía capacidad. Y este creo que va a buscar cemento, sí. Ya, entonces con eso se activa este lado, porque los trenes pueden llegar hasta allá. Así es que ahora lo único que falta es electrificar para este lado. Y curiosamente no me está indicando que está electrificado. Pero ya me quedan 4 minutos. Lo otro que me falta es continuar esta red eléctrica para este lado. Entonces me falta llegar con electricidad hasta acá. Porque en este momento estoy importando electricidad acá. Entonces tengo que meterle electricidad que estoy produciendo internamente. Pero una cosa que puedo hacer por mientras es conectar esta red con la red de acá. Que no hay mucha distancia. Así que lo que sí, no puedo tirar una pura línea. Tengo que colocar switches entre medio para asegurarme que después puedo alimentar la red eléctrica. Yeah, y los helicópteros van a estar trabajando como locos ahí. Yeah, entonces tengo que sacar una conexión eléctrica para acá y después repartir para allá. No me alcanza el tiempo para hacerlo en este episodio, pero voy a empezar. Así es que pongamos... Ya voy a poner un switch acá. Sí, lo voy a tener que poner ahí nomás. Incluso lo debería poner en esta dirección. La verdad es que no quiero poner un switch justo encima del... ya lo voy a poner ahí. Porque no quiero bloquear la vía férrea. Esta X que hice acá en el camino, esta era para marcar algo, creo dónde colocar bombero y cosas así. Ya, entonces... Línea 18. Voy a seguir... Ahí. Ya, entonces acá necesito posiblemente distribuir electricidad y después tengo que pasar por acá. Así que tengo que poner el otro switch, lo tengo que poner posiblemente aquí al final de este camino. Ya. Así que abramos un poco de espacio ahí. Y esto es para no estar muy cerca del nivel del agua. Ya, entonces... Pongamos un switch acá. Y ahora ese lo conecto con este de acá. Y me quedan 10 segundos. Así que vamos a parar aquí. Porque si no, me pasé. Me pasé, po. Me pasé igual. Ya, entonces este va ahí. Que se construya. Y voy a dejar uno abierto para
para el otro lado. Acá tengo que poner uno entre medio. Entonces, en el próximo episodio voy a poner uno de esos switch posiblemente por acá. Y que conecte con este de acá. Y con eso conecto la red eléctrica completa. Y tengo que empezar a poner transformadores. Por ahora esto lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, lo que hicimos en este episodio fue planear distribución de combustible y abarrotes a todo el lado norte del mapa. No es la mejor área, pero en realidad necesito sostener 30.000 habitantes nomás que voy a poner a este lado. Y bueno, y después tengo que poner un centro de distribución grande y todo eso. Así que todo eso lo vamos a planear en el próximo episodio. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao. Fantastic weekend all around. Really, really solid. Good job, everyone. What a weekend.